mi hermano, ¿cómo estás? Sí, tú que estás atrás de esa pantallita, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a este tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da mucho gusto estar aquí frente a la pantalla diciéndote que Dios está vivo. ¿Tú tienes un testimonio? ¿Dios ha tocado tu vida? ¿Dios te ha transformado? Pues, ¿qué esperas? Te invito a que me llames para escuchar tu testimonio, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. ¿No te gustaría que mucha gente fuera tocada por Dios a través de tus palabras? Pues no esperes más. Así que ahí está mi número en pantalla para que me llames y de inmediato hagamos todo para que se dé a conocer tu testimonio. ¿Estás de acuerdo? Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse al canal. Es un favor que les pido, ya que este canal crece a base de suscriptores y a base de las vistas que se den en los testimonios. Así que espero que te suscribas. Bueno, ya no vamos a tardarnos más, vamos a entrar de lleno al siguiente testimonio que estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. Cuando termine el testimonio, suscríbete, por favor, suscríbete y también lo compartes. Que Dios te bendiga y te invito a que escuches la siguiente experiencia de parte de Dios. Adelante. Hola mis queridos hermanos, pues una vez más estamos ya listos para escuchar este testimonio, y este testimonio es la segunda parte de un testimonio anterior que grabamos con mi hermano Serafín, que se encuentra en Texas. Hoy vamos a hablar, vamos a escuchar una vez más esos testimonios de esa clínica a donde él va a darle la gloria a Dios, a orar por todas esas personas que están en el camino equivocado. Vamos a saludar a nuestro hermano Serafín. ¿Cómo está mi hermanito Serafín? Por gloria de Dios, muy bien. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, mi hermano Serafín, no voy a quitarle su tiempo. Quiero pedirle, por favor, que nos cuente todas las grandezas que el Señor le ha hecho ver y todas esas experiencias que usted ha tenido en esa clínica de abortos. Adelante, mi hermanito. Bueno, otra vez le pido ayuda al Espíritu Santo de Dios, que mi lengua solo diga la verdad, que si digo una mentira se inflame mi lengua y ya no pueda hablar, porque estas son cosas muy serias, son cosas que están pasando ahí atrás de nuestra casa, porque hay personas que no se dan cuenta que atrás de la casa tienen el centro de abortos. Yo le pido pues a mi Señor Jesucristo y a mi Santa Madre y a mi Padre San José que me ayuden a dar este testimonio, porque estas son cosas muy tristes, muy desagradables, cosas que no se las puede uno imaginar, pero que pasan. Voy a empezar con un señor que llegó ahí a ese lugar, lo miré, me le acerqué un poquito, luego me empezó a decir, lárgate de aquí, vete, no te quiero ver, ya sé lo que me vas a decir. Por favor, vete. Y yo, créanme, sin decir ninguna palabra, yo nomás pensando en la madre de Dios, ¿qué le digo, mamá? ¿Cómo lo vas a convencer de que no mate su criaturita? Mamá santa, por favor, ayúdame en este momento. Y créanme que este señor no paraba de decir, no te me acerques, no te me acerques, ya sé lo que me vas a decir. Vete de aquí, largo, fuera de aquí. Y yo miraba que la muchachita no se quería bajar y estaba llorando, y él necio, lárgate, vete. Y yo sin decir nada, le repito, yo ahí callado, nomás me acerqué un poquito al carro, y ella no se quería bajar. De hecho, él se bajó acá por su puerta y fue y dio la vuelta para abrir la puerta de ella y sacarla. Y cuando él venía, yo di un paso, no te me acerques, lárgate, fuera. Entonces él solo me dijo, sin que yo le preguntara nada, sin que yo le dijera nada, me dijo, mira, tengo 3 años de casado y ya tengo 3 escuincles y con este va a ser el cuarto. No, esto no puede ser. Y no se imagina en ese momento qué me dijo el Santo Espíritu de Dios que le dijera, porque ellos son los que lo salvan. Así, de una manera muy tranquila, el Santo Espíritu de Dios usó mi lengua y le dijo, oye, ¿cuánto dinero te van a dar en el Income Tax? ¿Cuánto dinero te dieron este año en el Income Tax? Porque si este bebito que trae en el vientre tu esposa vive, el año que entra te van a dar $2,500 más. Imagínense, hermanos, de esa manera se convenció este hombre. De verdad que mamá María y papá José y el Santo Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo son grandes, porque ellos son los que hacen esto. Cuando yo le dije esa pregunta, se me quedó así mirando. ¿Qué estás diciendo? Mi amigo,
¿Cuánta feria le dieron este año en el income tax? No, pues tanta. Para el otro año te van a dar $2,500 más, mi compa. Ponte abusado. Y créanme, mis hermanos, que para gloria de Dios, y se lo repito, nosotros no hacemos nada. Lo hacen todos ellos. Porque a veces, a mí me gusta mencionar a la Madre de Dios, a veces a San José, a veces a nuestro Padre David, el Rey David, a veces al Bautista. Tengo muchos santos que en cierto momento, ¡pum!, les aviento el gancho, les aviento el grito y vienen a ayudarnos. San Juan Bautista, el San Pío de Pretechina, el Reverendo Vianney, no sé si lo conozcan, Juan María Vianney, un francés, un sacerdote francés, Emiliano Escolbe, otro santo polaco, Emiliano María Escolbe, y por supuesto mi grandotote, mi Papa Juan Pablo II. Hay muchos que yo les tiro un grito y vienen enseguida luego, luego. Bueno, aquí les va otra historia. Llegó un señor como de unos tal vez 50 años, a lo mejor más, y llegó con una muchachita chiquita, 17 años, 16 tal vez. Él dijo que era menor de edad, por eso le digo que eso. Y me le dejé ir. Oiga, pues ¿por qué trae a su esposa, a su hija a abortar? Así le dije. Dice, ¿cuál? Lárgate de aquí, no te quiero ver, no me digas nada. ¿Cuál hija ni qué nada? Es la hija de mi vecino. Un día le puse algo, me aproveché de la amistad de ellos y le puse algo en un trago y no estaban ellos. Y tuvimos estas relaciones, tiene que morir este escuincle, tengo que matarlo. Pero compa, ¿cómo que vas a hacer esto? ¿Tú piensas que con matar a una criatura ya se acaba el problema? Se hace más grande, compadre. Se hace más grande. Te vas derecho al infierno. Pero, ¿y mi esposa? ¿Y los vecinos, los papás de ella qué? Hable con la verdad, compadre. Con la verdad. Créame. Porque de otra manera esto va a estar peor. Ya no vas a poder ser feliz. Olvídate ya de la paz. Olvídate ya de todo. Por favor, despiértate. Hermanos, no sé si este hombre no se quería. Porque hay muchas personas que sí vienen y nos dicen, ¿sabes qué? No vamos a hacerle daño al niño o a la niña. Hay otros que no nos dicen nada, nada más se van. Se meten al centro de abortos, pero de repente salen y se van. ¿Quién sabe qué pasará? Les repito otra vez, nosotros no salvamos los bebés. Son ellos, especialmente ese hombre que se llama Jesús, que es el que siempre me para. Por 18 años ya estoy ahí en el centro de abortos. Cuando yo empecé iba a diario, ahora voy los sábados, los viernes. Y qué bueno que estoy haciendo este testimonio, porque justamente hoy empiezan los 40 días por el no nacido. Hoy vamos a cubrir dos centros de abortos, Planned Parenthood y Southwestern, que es a donde voy yo. Vamos a estar ahí desde las 6 a 6 de la tarde en uno y de 7 de la mañana a 7 de la tarde en otro. Bendito sea el Señor. Y ahí les va otra historia. Esta historia nada más la miré yo. Yo aquí no tuve nada que ver, pero bendito sea el Señor, que maravillas hace el Señor. Resulta que llegaron unos negritos, no puedo decir nombres, pero sí voy a decir colores. Llegaron unos negritos al centro de aborto y empezaron a pelear. El negrito le decía, si matas a mi hijo, yo voy ahorita y me mato ahí en el puente ese y me aviento ahí entre los carros que están pasando ahí en el freeway. Imagínense, mis hermanos, qué cosas tan tristes. Y ella necia, que sí lo mataba. Y escuchen, otra vez les digo esto, y esto yo no lo supe, yo estaba un poquito al otro lado de la calle, hincado haciendo mis oraciones, pero me contaron todo y sí miré cuando un hermano mío corrió para salvar al muchacho que se iba a matar, que se iba a suicidar. Ahí les va. Entonces estaban ellos debatiendo si se moría el niño o vivía. Él le dijo bien clarito, si tú matas a mi hijo, yo voy y me mato también.
Y créanme, mis hermanos, que la muchacha se metió al centro de abortos y este hombre salió del carro. Y escuchen lo que les voy a decir, porque esto es para gloria de Dios. Un compañero mío que está manquito, ay, 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 que ustedes me entendieran, manquito, le dijeron, se llama Guillermo Andrade y es de Durango, compas. Esa raza de Durango es pura cajete Celaya. Verdad de Dios que son santos esos hombres. Entonces, cuando este hombre salió corriendo del carro, le dijeron a Guillermo: Hey, Guillermo, aquel se va a matar, ve y córrele. Imagínense un negrito con dos pies bien y él con su pie medio mal, y este hombre no va y lo pesca. Cuando ya estaba con un inclinándose, ya agachándose para aventarse de cabeza ahí al freeway, ahí no va y lo pesca este hombre. Yo me pongo a pensar: ¿quién le ayudó a Guillermo a correr detrás de él? Me pongo a pensar, ¿quién le ayudó a Guillermo a que llegara ahí justo en el momento que aquel ya se estaba inclinando para aventarse de cabeza? Imagínense, mis hermanos, ese hombre está manquito y aquel bueno y sano. Imagínense quién alzó a Guillermo y se lo llevó rápido hasta allá. Piensen ustedes, serafines, querubines, ángeles, arcángeles, los santos, nuestra Santa Madre. De hecho, ahí les puse esa imagen. Esa se llama Nuestra Señora de la Basura, una nueva advocación que tiene ella, porque ella va y levanta a los niños de los contenedores de basura. Ahí donde los avientan, ahí en esas bolsas de plástico negras, ella va y los saca ahí. Si alguien me escucha y que ha participado de un aborto, por favor, no se preocupen. Nuestra Santa Madre lo recoge. Y esos niños están rezando ahora por ustedes. Busquen la reconciliación, hermanos, hermanitas, busquen la reconciliación y verán qué hermoso es Dios, porque nuestra Santa Madre, ella es la que se encarga de recogerlos. Ella los anda sacando. Ahí están varios niños en sus santas manos. Mírenla cómo está. Qué hermosa es. Fíjense bien. Aquí les va otra historia. Resulta que justamente fue Guillermo otra vez y una señora que se llama Rosita, eso sí lo escuché y lo miré, pero yo no participé en eso. Pero sí lo escuché y lo miré otra vez, les digo. Resulta que llegó una señora a abortar a una niña y le digo niña porque ella lo dijo. Quítense de aquí, yo no quiero a esta niña. Lárguense de aquí, no la quiero. Y Rosita y Guillermo se le apilaron a esta muchacha. Y créanme que no mató a su bebé. Pero les quiero contar esta otra cosa. Resulta que a los 5 años la misma mujer fue otra vez a matar a otra niña, pero no mató la primera ni esta segunda. Y resulta que cuando ella se baja del carro, otra vez Guillermo y Rosita estaban ahí. Y Guillermo luego la conoció. Y le gritó, ¿dónde vas? Y ella gritó, a esta sí la mato, a esta, ustedes no van a intervenir porque sí la mato. Y otra vez Rosita y Guillermo se le apilaron a esta mujer. Y les repito otra vez, el Santo Espíritu de Dios, Jesucristo, nuestra Madre Santísima, nuestro Padre José, nuestros santos, todos. Créanme que esa mujer iba a matar a dos niñas que ahorita son unas hermosuras esas niñas, que para qué les cuento, unas chuladas. Tenemos fotos de algunas de ellas, de algunos niños también. Y fíjense nada más, a los 5 años esta mujer otra vez va a hacer lo mismo. Y créanme que estas son cosas, solamente mirándolas las creo uno, porque son cosas imposibles. Ahí yo puedo ver cómo brinca el demonio, cómo sale el demonio de las personas. Yo lo puedo ver, yo lo puedo notar. Es bien sencillo. Cuando una persona decide no matar a su bebé, luego su cara cambia y el demonio brinca, sale corriendo. Créanme, ahí los miramos. No solamente yo los veo, sino que y de hecho hay testimonios de mis compañeros y compañeras que ven cosas más grandes que las que yo veo. Ahí han visto a la Virgen Santísima en la puerta del centro de abortos. Y esa muchacha vino y nos dijo, ¿saben qué?
Hace 2 semanas yo vine y ahí estaba la Virgen en esa puerta y no maté a mi niño y aquí estoy ahora para decirle a la gente que no maten a sus niños. Fíjense bien lo que les digo. Ahí están ellos. Me pongo a pensar en, por ejemplo, eso también me pasó en el centro de abortos. Nada más que esta persona de la que les voy a contar no sabía que era un centro de abortos. Resulta que sin querer, una muchacha nos dijo, nos preguntó que dónde estaba el centro de abortos. Fíjense bien qué historias tan bonitas y tan tristes. Bueno, esta es muy hermosa. Y me acuerdo que yo tenía 2 años ya yendo al centro de abortos y Guillermo apenas empezó, o sea que yo le gano con 2 años más. Y me acuerdo que es ese día en que Guillermo llegó al centro de abortos por primera vez. Esa muchacha le dijo a él que dónde estaba el centro de abortos y ni saben qué hizo él sin que él supiera, sin que él supiera. Imagínense qué grande es Dios. La llevó, pero a ver, Choice, ahí es donde llevamos a las niñas cuando ya deciden que no van a matar a su bebé. Él sin querer la llevó ahí, imagínense, era la primera persona que hablaba con él. Nunca se me olvida esa historia, es una historia bien hermosa. Imagínense, esta muchacha no sabía bien, bien a ciencia cierta dónde estaba esa dirección del centro de abortos y él llegó en ese momento cuando esta le andaba preguntando y este sin él saber, porque nada más había una cerca, nada más hay una cerca ahí en ese centro de abortos y Ver Choice, que es el lugar a donde las llevamos cuando deciden que no van a matar al bebé. Pues fíjense nada más qué hombre tan grande ese Guillermo Andrade. Eso también yo lo miré. Que yo lo miré. Y hay tantas historias muy tristes, muy dolorosas. Por ejemplo, llega un señor de Oklahoma, un señor de color, un negrito, con 2 niñas, sus 2 nietas. Imagínense a matar a sus nietecitos. Son cosas muy dolorosas, son cosas muy tristes. Aquí les va esta otra historia, una historia bien, bien hermosa. Esta la hice con la ayuda de Jesucristo, por supuesto. Llegó una niña, sinceramente, no quería matar a su niño, nomás que estaba muy confundida. Llegó una niña ahí, ella me dijo, y fue sincera, yo me acuerdo, yo lo sentí. Dijo que ella no quería matar al niño, pero que se iba a hacer un sonograma, que se iba a hacer una prueba de embarazo, a ver cuánto tiempo tenía de embarazo. Y me acuerdo que yo le dije, mija, no, no te metas ahí porque te pueden confundir. Si te metes ahí, te van a decir que tu niño tiene algún defecto, y créeme, mija, lo que van a querer es que tú abortes, porque ese es el tema de esos centros de abortos. Va una persona o una mujer o una pareja ahí a ese lugar y luego le dicen, ¿sabes qué? Resulta que tu niño tiene un defecto, viene con una enfermedad. Son puras mentiras las que cuentan ahí. Y resulta que esta niña, por gloria del Señor, no se metió a ese lugar, sino que la llevé a este otro. Y después esta niña empezamos a platicar y me dice, el problema más grande que tengo yo es que nadie se da cuenta que estoy embarazada, que estoy esperando un niño. Mija, no te preocupes. ¿Quieres que yo vaya a hablar con tu novio o con tu mamá, con tu papá? No, señor, mi papá es muy violento, además está muy grande. No te preocupes, mija. Si quieres, mando a aquella pareja que está ahí, mira. Aquellos son esposos. No, nomás ayúdeme. Me gustaría que hasta me ayudara a conseguir trabajito. Claro que sí, mija. ¿Tienes papeles? No, pues yo nací aquí. Muy bien, no te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Pero qué hago? Mira. Dices que tu problema es que nadie sabe y que estás nerviosa. Bueno, primero, piensa y dime,
¿Tienes alguna hermana ca casada, alguna hermana aparte de ti? Sí, tengo una que está casada y tiene niños. Pues primero ve con ella y dile: hermana, tengo este problema. Estoy en esta situación. Y créeme que tu hermanita, ya cuando ella sepa, te va a dar ánimo. Y a lo mejor se van directamente con tu papá, a lo mejor se van con el novio, a lo mejor se van con la mamá, o yo no sé. Pero siempre hay que decir la verdad, porque la verdad es la única que nos hace libres. Entonces, resulta que esta muchachita sí fue, yo le dije dónde trabajaba, llegó ella ahí al trabajo donde yo trabajo. Y ya me contó, dice: sí, fui con mi hermana Serafín, y de ahí nos fuimos con mi mamá, y luego nos le apilamos a mi papá, y traje a mi novio, lo metí a la casa, y mira, bien felices estamos. Y pues quiero empezar a trabajar. Ok, mija, no te preocupes, aquí hay trabajo, ya les hablé sobre ti. Y créanme que es una historia bien hermosa, porque ahí nació ese bebé. Se llama Noé, es un encanto ese niño. Porque después me lo llevó, me lo trajo. Bueno, es una historia muy hermosa. Y a esa niña le estuve llevando su desayunito ahí, pues ahí trabajábamos juntos, ¿verdad? Diario, casi por 7 meses, sus fresitas con crema, un chocolatito, un panecito, un juguito. Bendito sea el Señor. Qué historia tan bonita. Oh, y de hecho, les voy a contar esto. Resulta que un día que estábamos en la Michoacana, es una carnicería. Mi esposa y yo estábamos ahí, y yo me ya salimos de la carnicería y ya nos íbamos a venir para la casa cuando un carro empezó a pitar ahí por un lado de nosotros. Y estaba pite y pite el carro, ¿verdad? Y mi esposa dice: pues esa mujer está loca, ¿o qué? Y pues yo no sé. Lo que pasó, mis hermanos, es que con su embarazo se puso bien gordita y yo no la conocía hasta que se bajó del carro. Yo que ya mejor me aventé para atrás, aventé reversa con el carro, entonces ella se bajó y fue cuando yo la conocí. Le dije: ah, caray, no, no, espérate, esta es una niña que tuvo ese problema. Y miren, un niño tan hermoso. Y me dice: ¿sabes qué? Dice mi esposo, porque ya nos casamos, que tú eres tan papá del niño. Ah, caray. Ahí está, míralo. Imagínense qué cosa tan hermosa. Imagínense cuánta falta nos hace la conversación con nuestros hijos, porque a veces por cositas así tan sencillas hay niños que se mueren, hay niños que son asesinados. Hermanos, hay que cuidar mucho a nuestros hijos, a nuestras niñas especialmente, pero también a nuestros hijos, porque resulta que las niñas no quieren abortar. El 95% somos los hombres. Que les decimos a las niñas: ¿sabes qué? Yo no quiero estar oyendo lloriditos a las 2, 3 de la mañana ni cambiando pañales. Así es de que abortas o ahí nos vemos. Y casi siempre son abandonadas. Hay muchos casos, mis hermanos, y yo los conozco. Bueno, esa historia fue muy bonita. Aquí les va otra. Fíjense bien lo que las cosas que suceden en todos estos lugares, porque resulta que una vez llegó un carro grandote, de esos como un UPS, de esos que andan entregando cosas a domicilio, y se estacionó ahí donde están pasando los carros, y ahí está un letrero que no se pueden estacionar. Pero ahí en el frente del centro de abortos, ahí en la orilla del freeway, ahí está este centro. Bueno, estaba porque ya lo cerraron. Entonces estaciona este carro y yo lo veo y era un americano, ¿verdad? Y le digo: hey, señor, tiene que mover su carro porque va a llegar un policía y le mete un ticket, o a lo mejor llega la grúa y se lo llevan. Y empezó a llorar y llorar el señor. Llore y llore. Ni les digo quién, ni les digo qué, porque me dio toda su información. Y me decía que él era un maldito. Les voy a contar esto así. Dice: yo soy pastor de una iglesia. Por supuesto que me dijo cuál iglesia, hasta me dio una tarjeta de la iglesia. Pero no puedo decir todo esto. Me dice: yo soy un maldito.
y tú eres bueno, tú eres un ángel que cayó del cielo. Hace tiempo vine aquí y maté a uno de mis hijos. Imagínense un pastor de una iglesia, mis hermanos. No se imaginan cuánto lloró, cuánto me abrazó, llore, 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 llore. Y yo diciéndole que busque el perdón, que el perdón Dios no lo regala, que no vuelva a cometer una barbaridad como esas. Y créanme, se me olvídense. Bueno, después llegó Guillermo y también empezó con él. Llore, 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 llore el hombre. Y también Guillermo le empezó a decir, hey, mueve tu carro porque se lo van a llevar. Y este hombre llore, llore. Y así siempre estaba repitiendo que no entienden que esto es algo muy malo. Yo soy pastor de una iglesia y vine a matar a mi hijo. Entiéndanme, ayúdenme. Claro que sí te ayudamos, pero vamos a mover tu carro. Bueno, es una historia muy triste y muy lamentable, pero así nos llegan de cosas medias raras, medias dolorosas. Ahora, aquí les va una historia del rey David. Porque fue mi pa padre David quien salvó esta bebé. Estaba una niña allí en frente del centro de abortos, ahí en las escaleras, y hay como unos 3 peldaños, no, hay más, hay como 5. Y de allá del centro de abortos, ahí enfrente del centro de abortos, quizás 1 metro de distancia, estaba la puerta. Y sale una empleada y, órale, métete. Y ella no se quiso meter y nosotros acá le gritábamos, hey, no te metas ahí, ven, acá te ayudamos, por favor, no le hagas daño a tu bebé. Por favor, vente para acá. Y salían de allá del centro de abortos, vente rápido, órale, no les hagas caso, están locos. Entonces, escuchen, empiezo yo a pensar en nuestro padre David. Si alguien sabe la historia de nuestro padre David, es una historia muy triste, pero muy hermosa. Porque él supo después agradarle a Dios. Entonces empecé yo a hablarle a nuestro padre David. Padre Santo, Padre David, dame las agallas que tú tuviste, las agallas que tú tienes, porque tú estás vivo. Hay que sacar a esa muchacha de ahí, mira. Si le corro ahí, yo voy y le corro, luego lo llaman la policía y me llevan. Y créanlo, se los digo con todo mi corazón, que mi lengua se hinche y yo ya no pueda hablar. Mi padre David me dijo, aquí estoy, córrele, sácala de ahí y llévala para allá, donde la tienes que llevar. Y la policía, él, córrele otra vez y casi me da un aventón. Nuestro padre, el rey David, escúchenlo. ¿Y por qué fue nuestro padre el rey David? Porque esa es una cosa de Dios. Y el demonio no hace cosas de Dios. El demonio quiere matarlos, a los niños. Y nuestro padre David me dijo, órale, soy David, córrele. Me metí corriendo, me subí a las escaleras, la agarré de una mano, la jalé y la llevo para allá. Ese día no llegó la policía, pero llegó al otro día. Llegó la policía, yo estaba hincado rezando y 4 policías allí alrededor de mí. Después se fueron 2 policías al carro mío y 2 policías se quedaron conmigo. Tú eres el escandaloso, así me dijeron. ¿De qué escándalo? Tú eres quien ayer hizo esto aquí. Y le digo, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Fue Jesucristo, fueron todas las personas del cielo. Imagínense, mis hermanos, qué contestación les doy. Y los policías se me quedaron mirando así bien, sin decir nada, ni se burlaron ni nada, nomás se me quedaron así mirando. Caray. ¿Verdad? Y para ese entonces ya estaban nada más 2 policías conmigo y 2 policías estaban allá en mi carro. Entonces estos que estaban conmigo me dijeron, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Serafín Sánchez. Ok, pues aquí nos han dicho que tú eres un escandaloso. Aquí nos han dicho que tú vienes y te metes ahí al estacionamiento. Y créanlo que sí lo hice por muchos años. Me metí a rezar un rosario por esa gente.
Pero mis compañeros se empezaron a asustar y por eso, y créanme que el rey David fue también el que me dijo, no, hijo, no te metas ahí ya, tienes que estar acá. Porque, por ejemplo, ahí está Susana, está Roberta, está Rosita, hay muchas, y créanme que se asustan ellos o ellas. Entonces me dicen, ¿traes tu identificación? Claro que sí, nomás que la tengo ahí en mi carro. Me dan permiso de ir por ella. Entonces, ya yo creo le hablaron a los otros dos que estaban allá en mi carro. Y me dijeron, ve por ella. Y ya me metí a mi carro, agarré mi cartera. Escuchen, estaban dos policías allá alrededor de mi carro, caminando alrededor de mi carro. Pero escuchen bien, abusados con esto, porque papá Dios es un encanto. Cuando llego yo a mi carro, me dice, ¿tú eres el dueño de este carro? Sí. Hay muchos videos de que tú has estado adentro de ese estacionamiento y está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Ahí está Bear Choice, el negocio donde le ayudamos a las niñas cuando deciden no abortar. Ellos se me quedaron mirando. Se me quedaron mirando, ¿ah? Entonces, resulta que anoten estos nombres. Acuérdense más bien de este nombre, José García, jefe del departamento de policía, uno de los jefes del departamento de policía de Dallas, Texas. Me dice, escuchen, me dice, nosotros en mi departamento todos somos católicos, solamente hay dos que son bautistas. Ustedes están haciendo cosas muy buenas, sigan haciéndolo. Y ya es como que te estoy regañando porque la cámara ya está. Y nos están mirando. Sigue en tu trabajo. Ten mi tarjeta. Cada vez de que alguien te diga algo, no les digas nada a ellos. Nada más llámame a mí. Llámame. Aquí estoy para ayudarlos a ustedes, para cuidarlos a ustedes. Yo sé lo que pasa allá adentro, pero como hay leyes que los protegen, no podemos hacer nada. Y así. Me han llegado casos, por ejemplo, otra vez que hice otra historia de esas, porque no solamente, y no, y luego Guillermo también empezó a hacer eso, que me miró que yo estaba haciendo. Michael Keating, un detective privado, la detective Janet, otro detective privado que se apellida Johnson. Yo les mando un saludo con todo mi corazón, porque esas personas se vuelven nuestros guardianes. Los centros de abortos los llaman para que nos corran, para que nos saquen de allí. Pero créanme que es al revés. Antes nos ayudan, antes nos protegen, nos cuidan. Son historias que son así porque papá Dios hace cosas admirables. Solamente Él puede hacer todo esto. Ahí nos echan a los policías, a los marshals, a los detectives, a los inspectores, toda clase de gente ahí nos echan a corrernos, pero ahí estamos. Créanlo, es una cosa muy bonita decirlo. Es una cosa muy, muy bonita darles un lugar a esta gente que tanto nos ayudan. Nos hacen amenazas de muerte. Por ejemplo, en el tiempo de la lluvia hay un carro blanco que en la orilla de la calle se junta el agua cuando llueve. Y nosotros estamos ahí en la banqueta y entre la orilla de la calle y la banqueta ahí estamos. Y resulta que ese carro pasa y nos baña. Y nosotros podemos agarrar las placas de ese carro, pero créanlo, no podemos portarnos como ellos. No podemos portarnos como ellos. Y a veces pasa hasta ya dos veces y nos baña. Y esto pasa exactamente cuando hace mucho frío y cuando está lloviendo. A mi carro, ahí. Le han puesto clavos grandotes para ponchar las llantas. Me lo han bañado de lodo. Me le han echado basura arriba. Ahí nos mientan la madre, nos mientan a la abuela, nos mientan a la bisabuela. Cosas así de terribles. Por ejemplo, hay unos licenciados que no puedo decir el nombre, porque si no, yo creo no agarran clientes. Ahí está un bufete de licenciados. Y como tenemos que atravesar su estacionamiento,
No se imaginan qué cosas nos dicen. Y hasta nos enseñan la pistola. ¿Sabes qué? Si otra vez pasas por aquí, te voy a matar. Esta es mi propiedad, es propiedad privada. Y si otra vez pasas, te voy a matar. Imagínense qué clase de licenciados. Y no les hacemos daño. Claro que pasamos por el estacionamiento de ellos, pero resulta que ese estacionamiento no es solamente de ellos, porque hay varios negocios. Pero nomás para que vean cómo es el demonio. Pues ahí estamos. Ahí estamos. También hay un doctor que tiene su consultorio ahí. Ese doctor sí nos dice, si cuando tengan problemas, métanse aquí a mi oficina, aquí a mi negocio. Fíjense bien qué cosas tan bonitas. Ahí en ese lugar nos amenazan, nos hacen pedazos a los Cristos, nos los roban, nos golpean. Por eso está bien difícil para la gente estar ahí, porque ahí el demonio no nos quiere, ni a nosotros, ni a ustedes, ni a nadie. Él quiere el negocio, él quiere la destrucción, él quiere que se sigan matando niños. Por ejemplo, llegó un muchacho muy alto, pero hispano, y nos dice, ¿sabes qué? Yo no creo en ese crucificado que tienen ahí, ni creo en esa imagen de la Virgen que ustedes tienen ahí. Yo acabo de llegar de allá del Mirulis, allá maté a más de 20 hijos de tantas y ahorita los voy a matar a ustedes también, y enseñándonos la tuscota, ¿eh? Y la verdad, si te asustas, créelo. Pero ya sabemos de qué se trata también. Entonces, este muchacho agarró uno de nuestros Cristos, normalmente tenemos tres ahí, y agarró uno, se lo subió acá a la cabeza, lo alzó con las manos y ¡purrún! Lo hizo pedazos, lo aventó ahí en el concreto, ahí en la banqueta, lo hizo pedazos. Se siente feo, créanme. Pero no saben qué pasó. No aguantó, yo creo, ni 10 minutos. Se metió al centro de abortos, pero tal vez a los 10 minutos o menos de 10 minutos salió llorando. Se hincó ahí, pidiéndonos perdón. Ustedes no se imaginan, esas son las cosas que a mí me tienen ahí en ese lugar. Ver eso, ver la grandeza de Dios. Ver cómo esas personas que parecen leones, de tan bravos que se ponen, se vuelven unos ratones indefensos. Piden perdón. Nos piden mucha oración. Hermanos, ahí pasan cosas increíbles. Aquí les va otra historia. Fíjense bien, ya les hablé de nuestro padre David. Ahora les voy a hablar de la madre del Bautista. Y otra vez, les repito, son ellos, porque es la defensa de la vida es de Dios. El demonio quiere que todos los niños sean asesinados. Por eso no, esto no es obra del demonio cuando se salva un bebé, de ninguna manera. Aquí les ve esta historia. A lo lejos miré que llegó una señora muy bonita, pero con una ropa, escuchen, que llama la atención. Por ejemplo, su vestido tan largo que le tocaba la punta de los pies y una ropa, no sé cómo explicarles, una ropa no fina, pero sí hecha de alguna manera especial. A ver si me entienden. Y le repito, también traía en su cabeza, traía una especie de chal o rebozo, algo así. Y me llamó mucho la atención. Yo estaba rezando allá un poquito retirado ahí de Guillermo y llegó la señora con él, ¿verdad? Y créanme, nomás la miré y dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y luego viene sola y no viene en carro. Entonces, a mí me llamó la atención eso. Después, yo seguí rezando, como quiera, dije, ahí está con Guillermo. Yo seguí rezando, terminé mi rosario y miré que ella ya estaba llorando. Y lo más raro,
Es que sus lágrimas no caían al suelo, no se iban al suelo, como que se les secaban en su carita. Ahí es cuando tú empiezas a ver que aquí hay algo muy grande. Algo muy grande. No, pues luego, luego yo me dejé ir. Yo luego pensé, yo necesito un abrazo de esta mujer, porque esta mujer no es de aquí. Esta mujer viene de otro lado y es de arriba. Me la acerqué yo, no se imaginan qué abrazo, con qué abrazo me recibió. ¡Wow! Yo me quedé así. Guillermo se quedó a un ladito, vino ella, me abrazó. Y yo no dije nada. Yo nomás sentí ese abrazo tan hermoso, tan bello. Créanlo. Después, Guillermo me dijo, mira, allá se van se van a meter por aquella puerta al centro de abortos, ve allá. Entonces ya me despegué de ella y me fui para allá, pero seguí mirando hacia lo lejos, ¿verdad? Que todavía seguía ella platicando con Guillermo. Bueno, el caso es de que yo me fui, pero le dije a Guillermo, por favor, de pasadita le dije a Guillermo, dile que cómo se llama y dile que de dónde es. Entonces yo me tuve que ir a trabajar. Al otro día le dije a Guillermo, oye Guillermo, ¿qué pasó con aquella mujer? Pues me dijo que se llamaba Isabel. ¿Y de dónde es? Pues no me dijo nada, se quedó callada. Y créanme que yo estuve mucho tiempo observando a ver si llegaba otra vez ella, pero ese nombre de Isabel, esas lágrimas de mucho dolor, y lo que estaba diciendo ella era que ella sentía mucho la tristeza, el dolor, el sufrimiento, porque ella ya había visto a muchas mujeres que habían salido del centro de abortos. Y yo me puse a pensar, ¿y cómo las va a ver si yo hasta ahora la miro? Y ya le pregunté a Guillermo que si la ha visto antes. Hermanos, aquí son cosas bien hermosas. Son cosas que para qué les cuento. Uno tiene que vivirlo para sentirlo. Uno tiene que estar ahí para mirar estas cosas y especialmente para saber defender a nuestros hijos. Porque el demonio, mis hermanos, el demonio está pesado. El demonio se nos mete. Cuando el demonio se le mete a una mujer que tiene que abortar un niño, olvídense. Ya esa mujer nada más está pensando en el doctor que le va a matar al niño. Y se los digo por experiencia propia. Créanlo. Hay mujeres que ya no existen ni los otros hijos, ni el esposo, ni el papá, ni la mamá, ni los suegros. Nadie existe más que ese hombre que va a matar a ese niño. Créanlo. Fíjense bien lo que les voy a contar. Una señora me contó, hasta me dijo de dónde era. Y me dijo, mira, yo tengo 60 años y a los 14 cometí un aborto. ¿Y sabes qué? Sigo llorando a mi niño. Imagínense, hermanos, tenía 60 años, a los 14 cometió un aborto y seguía llorando a su niño. Qué cosas tan dolorosas. Qué cosas tan tristes, mis hermanos. Allí, por ejemplo, a alguien se le ocurrió, cuando yo estaba rezando mi Santo Rosario, yo agarro mi rosario, pongo un Cristo enfrente de mí, que es el que yo llevo con la imagen de la Virgen, justamente de esta señora de la basura, Nuestra Señora de la Basura, que es la que recoge a los bebés. Ahí los tengo enfrente de ellos dos. Se le ocurre a un muchacho ponerse atrás de mí cuando yo estoy rezando. Yo cierro mis ojos. Yo nomás estoy pensando en la Madre de Dios, en San José, en todas las personas de arriba. Ya les dije, San Pío de Pretechina, Emiliano Kolbe, el Reverendo Vianney, Juan Pablo, Juan el Bautista, en tantos estoy pensando en ellos, a veces hasta en Moisés, en Josué, en todos esos personajes de la Santa Biblia. Y resulta que llegó un muchacho y por atrás de mí tomó una foto, la aventó delante de mí y ni saben que estaba allí. Se los digo porque después él mismo fue allá al centro de abortos, él iba pasando y se paró con su carro y tomó esa foto detrás de mí. Y después él mismo fue al centro de abortos y después lo volví a ver en una iglesia, en misa, y me llamó porque me conoció. Entonces él tomó esa foto. Al otro día él pasó y me enseñó la foto. Y me dice, mira, ayer tú estabas rezando, yo pasé estas horas, tú estabas aquí
Yo me puse aquí atrás de ti y aventé nada más esta foto así, derechito delante de ti y derecho al centro de abortos. Y créanlo, hermanos, que estaba la imagen de la Divina Misericordia. Nuestro Señor Jesucristo estaba en esa imagen. Y también Guillermo la miró. Nada más que luego este hombre me dijo que se iba a otro estado porque había conseguido otro trabajo. Pero después otra vez nos miramos antes de que se fuera a otro trabajo, nos miramos en la iglesia del Buen Pastor y allá me volví a enseñar la fotografía. La Divina Misericordia ahí delante de mí, ahí apuntándome a mí. Imagínense, esa misma imagen de Nuestra Señora de la Basura, ahí donde nos estacionamos, es una iglesia bautista que nos dieron permiso para estacionarnos ahí. Ahí, hermanos, la miré que salió de la puerta. Tal vez la miré como unos 12 segundos o 15. Salió de la puerta, salió de la puerta, salió de la puerta, como a la altura de la cintura de 1 metro más o menos de alto. Y cuando llegó a la banqueta, a la calle, ahí se fue, se desvaneció, se fue. Y luego salieron otras personas de esa iglesia y empezaron a tomar fotos. Y yo les dije a mis compañeros, ¿saben qué? Acabo de ver a la Virgen que salió así, así, así. Y enseguida yo me puse a rezar otra vez, porque a veces rezo dos rosarios. Y luego que estaba rezando yo, una de mis compañeras me dijo, mira, 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 Serafín, ¿qué pasó? Ahí donde viste a la Virgen, mira cómo andan tomando fotos todas esas personas. O sea que yo me imagino que ten ellos miraron algo. No sé qué pasaría, pero esa imagen de Nuestra Señora de la Basura también la miré. Escuchen, cuando yo empecé en todo esto, ya voy para 18 años, en marzo los cumplo, fue justamente la imagen de la Virgen María cuando se estaba muriendo Jesucristo, que estaba ahí al pie de la cruz. Esa fue la seña que yo tuve. Yo ese día le iba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo soy peor que Tomás, ya he visto muchas cosas, pero necesito una prueba definitiva de que tú me quieres en este lugar. Hermanos, miré que salió una niña y un muchachito del centro de abortos. La niña iba llore y llore, apenas caminaba. Y yo de ver su dolor en su carita, en su vientre, en su estómago, me acuerdo que como que me quise desmayar. Yo estaba dentro de mi carro. Puse mis dos manos sobre del volante, como que me desmayé, y en ese momento vino esa imagen tan hermosa y tan triste, que nuestro Señor Jesucristo está agonizando y nuestra Madre Santísima está al pie de la cruz. Esa fue la señal por la cual yo sigo ahí. Y por supuesto, por todos los problemas de mis hijos, las confusiones que tienen. Por supuesto, en aquel tiempo le salió a mi Mariana dos tumores en su cabeza. Después se le fueron esos dos, pero le revivieron otros dos, o sea, los mismos le volvieron a retoñar. Pero esa fue una de las señales que yo siempre pedía a nuestro Señor Jesucristo, que yo quería ver una señal grandísima. Una señal que me convenciera de que yo tenía que estar en ese lugar, y esa fue la señal que él me dio. No se imaginan qué cosas tan tan bonitas y tan tristes, porque yo ya había visto muchas cosas, muchísimas cosas ya había visto ahí, y seguimos mirando cosas ahí. Les repito, hoy empiezan los 40 días. Otra cosa que les voy a decir que pasó ahí. La imagen de nuestro Señor Jesucristo tenía una lágrima un día, pero yo pensé que era del árbol, de los árboles que están ahí. Nosotros ahí estamos abajo de un árbol muy grandote, ¿verdad? Y le voy mirando en su ojo derecho una gotita de agua, ¿verdad? Y le dije a Guillermo, mira, nuestro Señor está llorando. Y me dice el mentiroso, ven para acá. Y pum. Y le digo, mira, y con mi mano le sequé esa lágrima. Ahí les va. Cuando se la seco yo, ¡pum! Le aparece otra y Guillermo se quedó así mirándome. ¿Sí ves? Él dice que tú se la seques ahora. Y él medio tembloroso va y le seca
la lágrima de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien qué cosas tan hermosas hemos vivido, qué cosas tan bellas. A los ángeles los he visto, los ángeles de Dios que están ahí. Les repito, yo miro o miramos algunos de nosotros cuando los demonios salen y cuando se mete Dios en esas personas, porque van desesperados. Se les ve la cara casi negra, no sé si de rabia, no sé si dolor, o no sé si de vergüenza o de tristeza, sepa Dios qué. Pero cuando les damos una palabrita y esa palabra les llega en el corazón, luego miramos cómo salen los demonios y cómo entra Dios a hacer su papel en esa persona o en esas personas. Aquí les veo esa historia muy hermosa. Resulta que era una mexicana, yo pienso que era mexicana, era hispana, cuando menos, y por la manera en que hablaba tal vez era mexicana, una niña de unos 18 años, y él era un americano, ¿verdad? Entonces me acuerdo que se iban a meter al centro de abortos, y de repente oí que la muchachita le dijo en inglés: te dije que si miraba yo a Jesucristo, no abortaba a mi niño. Y aquel como que se burló y le dijo: ¿y dónde está Jesucristo? Y lo jaló de la mano y le dijo: mira, ahí lo tienen estos. Imagínense, hermanos, esa imagen de Jesús. No más piensen cuántas discusiones traían, cuántas veces esta niña le dijo a este muchacho: si veo a Jesucristo, no aborto. Y yo pienso que él se reía, yo pienso que él decía: esta está loca. Y que lo jala y le dice: mira, ahí está, no aborto, no mato a mi niño. Que de hecho esa palabra matar casi no se usa. ¿Por qué? Porque son puros engaños de los centros de abortos. Muchos nos han contado que cuando hacen la cita ahí, les dicen: no es pecado. Los católicos son los únicos que dicen que esto es pecado. No es cierto, no es pecado. Tú apenas tienes un tejido, tú apenas tienes un coágulo de sangre. O sea, echan puras mentiras. Son puras mentiras. Y tengo tantas y tantas y tantas historias. Por ejemplo, veo cómo las personas de otras iglesias, ahí llegan todas las denominaciones: testigos de Jehová, adventistas, bautistas, pentecosteses, luteranos, llega todo ahí. Pero miro cómo desaparecen, cómo se van luego. Por ejemplo, llegan los evangélicos con sus gritos ahí. Y aguantan, yo creo, como 2 semanas o 3 lo mucho. Porque les repito otra vez: el demonio ahí está pesado. El demonio no quiere que estemos ahí. Y créanme que desaparecen. Todos desaparecen. Los únicos que estamos ahí bien constantes somos los católicos. Parece como que es un monopolio. Parece que los católicos somos los únicos que vamos a abortar ahí. Y les digo que vamos porque ahí he visto gente de mi pueblo, gente de mi familia. Es muy triste y hay que aceptar las cosas. Por eso de vez en cuando hay que pararnos ahí y ver, para que cuando menos les digamos a nuestros hijos: hijos, esto está muy triste, no vayan a hacerlo. Porque esa es nuestra obligación, es nuestro deber, cuidar la vida. Porque todo esto que hizo papá Dios, el cielo, la tierra, los animales, el mar, sin la vida no vale nada. Nada vale. Créanme, de vez en cuando vayan por allí, cuando menos piten con el carro, un pitido ahí, ¡pip!, y verán que los que están adentro del centro de aborto se asustan, porque ya nos han contado. De hecho, yo lo hacía. Yo antes llegaba yo con mi carro y les digo otra vez, me metí al centro de abortos, al estacionamiento, y empezaba piti, 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 piti. Por eso me pusieron el escandaloso, me sacaban videos con mi carro. Y créanme, una vez hasta se llevaron mi carro. Se lo llevaron. Se lo llevó la grúa. O sea, me echaron la grúa. No se imaginan cuántas historias tengo de esas. Les conté que mi carro le pusieron, me lo llenaron de basura, de lodo, le pusieron clavos. Pues una vez también se llevaron mi carro, se lo llevaron, lo jalaron con una grúa. Fíjense bien cómo está la cosa. Me acuerdo que ahí hay varios negocios, ya les dije, muchos negocios ahí, especialmente doctores, dentistas, todo eso.
Entonces yo llegué y que voy mirando que no estaba mi carrito y luego la madre de Dios, Madre Santísima, y ahora ¿cómo me voy a ir a trabajar? Y lo peor, ¿qué le voy a decir a mi esposa y a mis hijos? Madre Santa, tú ayúdame a buscar mi carro. Hermanos, créanlo, no les estoy mintiendo. Me dejo ir a un negocito allí. Créanlo, había muchas personas y me voy derecho a un americano. Le digo, oiga, de casualidad usted no miró qué pasó con un carro que estaba allá. Sí, yo sé. Y aquí está el teléfono. Imagínense cómo es Dios de hermoso. A tu carro se lo llevaron y te acusan de que era un carro abandonado. Pero pues, ¿cuál abandonado? Se lo acabo de dejar ahí. Ya sé, señor, lo que usted hace. Pero aquí a muchos negocios no les gusta lo que usted hace. Y por eso se lo llevaron. Tenga este teléfono, le van a cobrar como $200 por sacarlo. Está en un corralón. Para que vean, mis hermanos. Y no me rajo. Y ahí le sigo. Y ya le dije a mi Señor Jesucristo que yo nací para esto. Él ya me hizo entender. Hasta que se acaben mis fuerzas. O hasta que se cierren los negocios. Porque otra cosa, ya se me estaba olvidando. Es lo último que les voy a decir. Los católicos verdaderos no tenemos partidos. O sea, no somos ni derecha ni de izquierda. Por amor de Dios, yo los exhorto a que a otra hora que hay estas votaciones, por favor, escuchen. El presidente Trump, aunque sea un racista, aunque sea lo que ustedes quieran, está luchando por acabar con el aborto. Y escuchen esto. Se hacían 1,5 millones de abortos al año en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Escuchen, ahora se hacen 900,000 abortos, que es muchísimo también. Por favor, un verdadero católico jamás va a votar por los demócratas. Y Dios nos dice que hay que cuidar la vida. Si los demócratas quieren abrir centros de abortos, que lo hagan. Pero si nosotros nos ponemos con nuestra oración, con nuestra santa misa, con nuestra santa iglesia, con nuestros santos, a pedirles para que todo esto acabe, así va a ser. Un verdadero católico tiene que preguntarle a Dios por quién voy a votar. Y Dios lo dice, tienen que votar por aquel que cuide la vida, porque esa es nuestra primera obligación. La primera obligación de un católico es proteger la vida a costa de lo que sea. Los demócratas hasta fueron los que aprobaron los matrimonios del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Al rato van a decir también 5 hombres se pueden casar y 5 mujeres se pueden casar. Y ahora un hombre se puede casar con una gata, o con una perra, con una chiva. Católicos, por favor. Ahí tenemos a California. California tiene años que está ardiendo, igual que Sodoma y Gomorra. Fíjense bien. ¿Por qué tiene sus problemas California? También allí tienen el Hollywood, que es la meca del cine pornográfico. Por favor, fíjense bien. Tenemos el coronavirus, porque ya papá Dios se cansó de todos nuestros pecados. Ya se cansó nuestro Padre. Aunque nuestra Santa Madre y Jesucristo y todos los santos, ángeles y arcángeles, serafines y querubines están intercediendo por nosotros, créanme que llega el momento en que papá Dios se cansa y dice, ya no lo soporto. Y no es la primera vez que manda esta clase de castigos. Lean las Santas Escrituras, lean la Santa Biblia y verán que hay muchas veces que Él ha mandado toda esta clase de castigos a la gente. El voto latino aquí en Estados Unidos ya es muy importante. Y si hay otra oportunidad más para adelante, hoy les digo, ya, a ver si hacemos un librito o dos sobre todos estos testimonios. Y ya tengo un CD de música en las redes. Se llama Entre Jesús y María. Es un CD de música católica. Lo encuentran en Google, en Amazon, Pandora, Spotify. Y ya no me acuerdo qué más. Y si Dios no lo permite, hay otra oportunidad. Si ese hermano me da otra chance de dar otro testimonio, con mucho gusto se los doy. Y quizás hablamos directamente de la Santa Madre de Dios. Y Dios me los bendiga y Dios me los proteja. Muchas gracias y quizás para otra vez, hasta les dé mi número de teléfono por si hay alguien que quiere que vayamos a hacer un rosario, porque a veces van otros compañeros conmigo también a sus casas. Yo estoy aquí en Mesquite, Texas, como a 10 minutos de Dallas. Hay que tener mucho cuidado con nuestro voto. Nuestra Señora de la Basura, acuérdense, ella anda levantando a los niños
de los basureros. Y acuérdense, el presidente Trump no quiere abortos. El presidente Trump está luchando por esto, aunque sea lo que sea. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, hemos escuchado un testimonio que te va a edificar muchísimo. Por favor, compártelo y sigue conectado en el canal. No te pierdas el próximo testimonio. Suscríbete. Bendiciones.